¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Hoy es día 15 del mes de junio del año 2020. Yo estoy agradecida de todos ustedes, los que están a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en cualquier parte del mundo que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve, que participa, que comunica, que interacciona, que se suscribe. Muchas gracias por permitirnos estar bien situados ahí poco a poco, después de más de un año, presentes en esta plataforma. Hoy es un día en el que quiero tratar varios temas. Tengo tanto cúmulo de información que quizás el tiempo casi ni nos da. He tratado de organizar en la medida de lo posible para tener la mirada puesta en todo. Tenemos un incremento notable en el número de pacientes ingresados en los hospitales públicos. Yo les decía hace 5 días de la disminución. Durante la pandemia, una de las cosas que he procurado es tener de alguna manera la posibilidad de uno mirar, de uno tener acceso a los datos en los diferentes centros hospitalarios del país, que son los cruciales, incluso en algunas clínicas privadas, comunicarnos mucho con el personal sanitario que está en el terreno, con los actores públicos. Tenemos también, por ejemplo, todo lo que dice todos los días el ministro de Salud, pero eso hay que verificar y buscar más datos de lo que él da desde el terreno de los hechos. Entonces, ciertamente las autoridades oficialmente en sus boletines van dando los datos, y si uno busca las estadísticas y va mirando esa proyección de manera gráfica, verá que hay un incremento, por ejemplo, en la tasa de positividad. Bien, es cierto que hay más pruebas ahora, y como se están realizando sobre las 2.000 pruebas, vamos a tener que se concrete en el número las personas que están infectadas de COVID-19, porque se puede documentar. Pero también tenemos un registro de mayor incremento en el número de personas que están llegando en mal estado a los hospitales. Yo quiero hablarles de eso, pero quiero hablar antes de las circunstancias que están haciendo que, por ejemplo, Santo Domingo sea la ciudad con una tendencia de alza más notable de todo el país. Y si bien es cierto que la provincia de Santo Domingo tiene la mayor concentración poblacional, en términos poblacionales vamos a tener más, no es solo en términos de cuántas personas se enferman, sino en términos de la tasa, es decir, el número comparado con respecto a las pruebas, número de habitantes que hay en cada demarcación. Entonces, lo estamos teniendo un incremento notable, y eso está significando una llegada a los hospitales. Yo siento una relajación, uno siente como que hay un descuido, la gente se ha cogido esto a relajo, dice, ah, bueno, pero mata, pero no mata tanto. Entonces, mata, no mata tanto, y a los jóvenes nos da, y esto es una fiesta, y esto es una chercha. Y estamos encontrando imágenes, por ejemplo, como las que están circulando en redes sociales, que no se pueden compartir, donde hay dos mujeres prácticamente desnudas o vestidas con muy poca ropa, que le han llamado el video explícito, pero no dice que es un video sexualmente explícito, porque todo video es explícito si tiene la cosa en detalle. Si buscamos qué significa explícito, es que no se oculta, que es todo es explícito, que están ahí, que está de cara, que está de frente, que tiene los detalles. Ahora, sexualmente explícito quiere decir de esa actividad con características sexuales que se están emitiendo en un video. Y entonces ese video con dos mujeres, ahí está un militar ahí, que sería bueno saber, dicen que ya hay una persona detenida, según los datos que está divulgando el periódico Diario Libre desde anoche, que está detenido un señor. Pero lo que preocupa es toda la gente que está ahí. Gente, algunas con mascarilla, sin mascarilla, en una fiesta, en una, como con un dembucero y tocando, y todo el mundo ahí pegado, y como si no hubiese COVID, como si eso no importara. Y, por ejemplo, yo le voy a traer esta situación que se está dando todos los días, y atención a la Policía Nacional, porque no puede ser. O sea, si estamos en la provincia de Santo Domingo con el mayor número de contagios del país, vamos a seguir así. Creo que lo que está indicando, lo que está ocurriendo en esta provincia, nos está marcando que vamos a tener un incremento notable, pero no es por el trabajo. Hay gente que dice, ah, porque que ahora hay que trabajar y están los empleos. Es probable que los empleos tengan una incidencia, nadie dice que no. Yo sé que hay centros de trabajo y demás que obviamente están teniendo incidencia, porque si llega una persona tiene más riesgo, pero no vamos a quedar siempre oculto. Ahora, ya que estamos trabajando, vamos a ver qué está pasando en cosas que no son esenciales. Y si hay un estado de emergencia y el gobierno pide su estado de emergencia, el estado de emergencia no es solo para que el Estado Dominicano y la gente que está al frente de la cosa pública tenga la oportunidad de comprar bajo la sombrilla
del estado de emergencia. Es para que se tomen todas las decisiones necesarias para asegurar que el estado de salud de este país, en la medida de lo posible, tenga mayores garantías. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Un estado en toque de queda en la noche, que es violado en muchos barrios de Santo Domingo. Fiestas que están siendo fiestas permanentes y persistentes. Es decir, las imágenes que le voy a mostrar ahora no es una fiesta que se organizó ayer. Lo que me están diciendo de Andrés Boca Chica, y lo he consultado, déjenme decirle, yo creí en ese video primero porque yo conozco a las personas que grabaron este video. O sea, tengo un acercamiento personal de poder hablar, identificar quiénes son mis fuentes. Si me mandan este video, cualquiera que me lo mande en redes sociales, yo me pregunto si el video corresponde a este tiempo. ¿Por qué? Porque en ese video casi nadie tiene mascarilla. Me costó mucho trabajo. Ustedes van a identificar a una joven con mascarilla, una sola, en lo que pasó ayer. Si hicieron un escándalo por lo de Puerto Plata, esto no tiene nombre. En Puerto Plata llevaban un móvil, iban con un peregrino hacia lo que ellos creían. Aquí no, aquí es pura chabacanería, puro chercha, puro nada. O sea, la gente concentrada, ahí se estaba fumando juca, ahí se estaba bebiendo alcohol, ahí se estaba en chercha, ahí se estaban en los musicones, ahí estaban los motores, ahí estaban los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, desde horas de la tarde hasta las 7:20 de la noche de anoche, cuando fue, la policía iba como si fuera un observador. O sea, como que es observando, y eso se está produciendo todos los días casi en el malecón de Andrés Boca Chica de la provincia de Santo Domingo. El jefe de la policía, ahí tienen un destacamento que está bien cerca de la policía, le pueden preguntar qué es lo que pasa para que se produzcan actos como el que vamos a ver a continuación en estos videos. Y bueno, ese es el primer video. Tengo otro cuando termine, señor director. Vamos a ver el otro, que son las imágenes, digamos, grabadas con cierta dificultad. Ahí ustedes están viendo la cantidad de vehículos que se concentró. Ahí estaban los motorizados. Son las imágenes que pudieron captar algunos vecinos del musicón de ayer en Andrés Boca Chica, en la zona del malecón de Boca Chica. Eso está próximo al club náutico de la zona. Hay un destacamento muy cerca. Entonces, yo quiero que la gente vea eso. Eso es increíble. Uno se pregunta, y eso es provincia de Santo Domingo. Vamos a tener muchos problemas nosotros con este tipo de cosas. Vamos a tener muchos problemas porque obviamente lo que estamos mirando es un descuido total. Yo tengo en todo el malecón de Andrés Boca Chica, próximo al Club Náutico Santo Domingo, todos los días a partir de las 3:30 de la tarde se produce eso que ustedes están mirando. Pero en el día de hoy, domingo, hubo más personas, niños, carreras de motores, un total desastre. Las personas inconscientes, ahí no pasa nada, van los policías y se retiran. Esta fiesta terminó aproximadamente a las 7:20 de la noche. Durante toda la tarde estaban los motores y la policía los observaba el espectáculo como si fueran parte de los espectadores ahí en Andrés Boca Chica. 1.5 kilómetros está de distancia, tiene aproximadamente el cuartel de la policía, y el cuartel de la Marina del área está justamente enfrente de donde se da la situación todos los días. O sea, esto es todos los días. A las 7:15 de ayer llegó la policía, después que se hicieron públicos los videos y las fotos que comenzaron a salir en las redes sociales, y después de que muchos de los vecinos llamaran al cuartel de la policía. Por eso se retiraron, la policía los obligó bajo amenazas de llevárselos presos. Dice, aquí no hay absolutamente ningún control, una cantidad de niños sin protección ninguna. Ustedes están viendo todos los niños con carros llenos de bocinas, como si fuera un carnaval. Lo que se vivía, me dice ayer, en Andrés Boca Chica es como si fuera el carnaval del 27 de febrero. Todos los días, de lunes a lunes,
todos los días, de lunes a lunes, así se pone Andrés Bosca Chica. Dice, no es posible que nosotros estemos sacrificándonos, nos dice la gente así, emborrachándose y contagiando como si esto fuera un carnaval. Aquí hay hasta un hospital justamente enfrente del malecón, y es un hospital de maternidad, ni eso es respetado. En el hospital se escucha el sonido de la fiesta todos los días a partir de las 3. Obviamente muchos no tienen trabajo, menos oficio, más fiesta. Estas personas que están ahí pueden enfermar, y las personas que viven en el área, que están enfermas, con problemas, no pueden ni descansar con la bulla y el humo de las jucas, que están ahí a dos por chele, todo el tiempo. Hay tantos carros atravesados en toda la calle que no se puede transitar. Personas a pie por la calle, carrera de motores, carros guayando gomas. Esto es una descripción que me están haciendo varios vecinos. Una locura total. Pero lo peor es la probabilidad de contagio tan grande que hay en esta zona. Me pregunto, ¿para qué sirve el estado de emergencia? Me dice uno de los vecinos que me escribía en el día de ayer. Ya ustedes vieron la fiesta, el fiestón de la comunidad de Andrés Bosca Chica, eso es en el malecón de Andrés Bosca Chica. Ahora le hablo de un caso del ensanche Luperón. Para el jefe de la policía es fácil saberlo. Yo me pregunto, porque miren, nosotros no tenemos recursos, ni gente, ni nada en el medio, o sea, y uno tiene la información. Yo sé que aquí existen todos los mecanismos de las autoridades para saber lo que pasa. O sea, lo voy a saber yo aquí, se lo voy a estar diciendo a ustedes si las autoridades no lo saben. Eso es como los narcos. Ay, no, que un narco, que mira, que eso llegó, que eso, no, eso se sabe. O sea, se sabe, lo saben. Es lo mismo, es lo mismo. Todo lo que pasa en todos los sitios, ellos lo saben. Tengo dos casos, en Sánchez Luperón y Circunvalación de los Ríos. En la Circunvalación de los Ríos tengo imágenes prometidas, esas se las presento luego, pero esto es cerca de Arroyo Hondo, Circunvalación de los Ríos. Ahí está cerca, próximo al destacamento de Altos de Arroyo Hondo. Ahí hicieron un fiestón a todo dar anoche. Se terminó aproximadamente pasada las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando llegó la policía, a la policía que fueron a esta fiesta. Incluso después que fueron la policía, la fiesta siguió, aunque cambiaron el ritmo de la música. Al principio era la música estridente, tum, 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 y bajaron el nivel de la música después que fue la policía. Ahí le entraron a pedradas a la policía, fue una patrulla que no daba una patrulla para lo que pasó anoche en la Circunvalación de los Ríos. No era suficiente una patrulla de la policía. Me dicen que al policía que fue, a los dos policistas que fueron, hasta se le pinchó una goma. O sea que estaban los pobres sujetos a que le pasara cualquier cosa. Eso tenía hasta un animador, una fiesta con animador. Eso se promovió en las redes, más de 100 personas, en todo un ambiente de fiesta, todo el mundo junto, sin distancia, sin nada, sin protección y sobre todo mucha bulla y mucho escándalo. La gente que vive en esta zona, varios vecinos me han mandado, tengo audios, tengo lo que puedo tener, pero obviamente agradecería a la gente que tenga videos específicos, porque según lo que me han dicho, hay videos del momento en que le caen a pedrada a la policía. Estoy documentando todas las fiestas que tenemos, particularmente en Santo Domingo, porque es la provincia con más casos de COVID. No sé para qué sirve el estado de emergencia si esto es posible. O sea, ¿qué pasa ahí? Así que al jefe de la policía no le es tan difícil saber qué fue lo que pasó ayer y qué pasa todos los días en Andrés Bosca Chica, en qué están los policías de Andrés Bosca Chica, qué están los militares y todo el mundo. O sea, es estado de emergencia que tenemos en el país, ¿o no? Y luego no es difícil saber lo que pasa en la Circunvalación de los Ríos, o lo que pasó. Son fiestas que se promocionan abiertamente en redes sociales. He visto algunas de estas promociones, he visto algunas de sus de diferentes días que están dentro de lo que ha sido en este país el digamos que el tiempo de la emergencia. En el ensanche Luperón hay una festividad diferente, no es tan estridente, pero molesta también con su ruido, muchos motores, mucha bulla. Ahí hay un local de alquiler de piscina, o sea, en el ensanche Luperón. Eso no es difícil para la policía tampoco saberlo, van policías, se han visto policías, pero ahí hay como un,
manejo de eso, porque, señores, nada de esto se produce sin que cuente con una autoridad. Es que en el video donde sale el hombre bailando con las dos mujeres casi desnudas, que ahora hablan de video explícito, video sexualmente explícito, hay un guardia bailando delante ahí, cutupum, 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 con su mascarilla puesta. En toda esa juntiña que viola totalmente lo que es cualquier criterio. O sea, si así vamos a salir del COVID, entonces en el ensanche Luperón, el alquiler de piscinas como si fueran piscinas públicas. O sea, si aquí tenemos hoteles y restaurantes cerrados, ¿cómo es posible que existan lugares abiertos de alquilar piscinas y allí va todo el mundo? Me decían gente, miren, nosotros queremos que pase el estado de emergencia, porque cuando no hay estado de emergencia, se junta menos gente, porque la gente tiene oficio que hacer, tiene trabajo, tiene otras alternativas, se va a un hotel, se va a un resort, se va a donde sea, pero aquí es como un escape, porque no hay, es como un desierto, es como un oasis en el desierto, y dicen, bueno, si aquí lo permiten. Entonces, al jefe de la policía no le cuesta nada, a la policía sobre todo, y al Ministerio Público no le cuesta nada saber quiénes son los que organizan esa fiesta en el ensanche Luperón, pero estoy recibiendo reportes, y me he dedicado este fin de semana a las fiestas. Vamos a ver las fiestas, y yo le invito a la gente que tenga estas festividades que nos la participen. Periodista editfebles@gmail.com, por todas mis redes recibo mensajes, si son específicas, mejor. Esas tres fiestas, Andrés, Boca Chica, ensanche Luperón con sus piscinas, circunvalación de los heridos anoche hasta la madrugada, y luego la otra fiesta, que no dice el lugar. A mí me están diciendo más o menos el lugar por cómo se ve, pero eso no lo tengo todavía determinado y por eso no se lo participo. Mientras tanto, tenemos un incremento notable en las últimas horas de pacientes ingresados en el hospital Marcelino Vélez Santana. El hospital Marcelino Vélez es un hospital que es el de los que tiene mayor capacidad de recibir pacientes de COVID. De hecho, hace 3 o 4 días le entraron 10 camas más y se estimaba que le iban a entrar más. Yo hace unos días dije que estaban bajando, pero ya en 4 días se incrementó la presencia de pacientes, más de 25 nuevos pacientes. En este momento, el Hospital Marcelino Vélez tiene 96 pacientes. Esto describe además muchas situaciones. En el área de emergencia, 40 pacientes. De esos 40 pacientes, solo 7 están confirmados con el COVID. Lo demás lo manejan por síntomas. Quiere decir que esos otros no salen en las estadísticas oficiales. En planta del Marcelino hay 22 pacientes positivos, ya con estudios hechos. 29 sospechosos, es decir, son más los sospechosos que no se les ha hecho las pruebas que los que se le han hecho las pruebas. 29 sospechosos y en UCI, unidad de cuidados intensivos, hay 5. Anoche faltaba un instrumento. Señor director, yo le pedí que que tuviera una fotografía del manómetro, que es un aparato que se usa para calibrar los gases. Ustedes lo ven cuando se lo ponen a las personas. Cuando le ponen oxígeno, se necesita este aparato que regula el oxígeno. Los que han tenido pacientes de oxígeno saben que va una persona. Bueno, pues en el hospital Marcelino L. esa noche no habían manómetros suficientes, según denunció la presidenta de la filial del Colegio Médico Dominicano en el Distrito Nacional. ¿Qué significa eso? Que habían pacientes en emergencia que necesitaban oxígeno y que no se le pudo administrar. Esa debe ser de las imágenes más trágicas. Yo recibí una imagen de un paciente que no podía respirar. Yo sentí como una tristeza tan grande, pero además tú no puedes compartir eso. Sería lastimar muchas susceptibilidades. Pero nada más ustedes pueden imaginar lo que significa un paciente que quiere respirar, como cuando tú tienes asma que está apurado, que es COVID. Para eso tú tienes los respiradores, para eso tú tienes oxígeno, para eso tú tienes asistencia, que tiene que faltar lo básico. Entonces, esas son de las cosas básicas en un hospital como eso. Pero además, el Marcelino Vélez, faltan los medicamentos que Salud Pública ha dicho para poner a los pacientes graves. Tengo entendido que solo suministra Salud Pública y que no hay ahora. Entonces, sería bueno que las autoridades, lo escribí en Twitter, echaran un vistazo a lo que está pasando en ese hospital, particularmente en ese hospital, porque yo me imagino para las familias que llevan un paciente y que se esté ahogando porque le falta el oxígeno. Eso es lo más triste que hay. Eso pasó anoche, después, prácticamente a medianoche en ese hospital. En el Rodolfo de la Cruz, en el Rodolfo Lara 33... tenemos los Minas, 32 pacientes,
2 en unidades de cuidados intensivos. En resumen, las comunidades donde estamos teniendo un alza, un incremento en tasa de positividad y en presencia en los hospitales, porque a veces te aumentan los números en los boletines del gobierno, en los boletines que dan oficialmente, pero no necesariamente tienes ese incremento en los hospitales. Entonces tú miras y tú dices, bueno, si tenemos esta realidad en los hospitales y hay un incremento aquí, son pacientes manejables en sus casas. No, es que ahora estamos teniendo un incremento en los números y un incremento en las camas. Y el problema de esta enfermedad es cuando el sistema colapsa, cuando el sistema se cae por un incremento que usted no logra responder. Entonces, miren cómo está el Marcelino Vélez, y la gente tiene que saber, llegas y no tienes oxígeno con qué ponerte porque faltan unos aparatos, o no tienes el medicamento que se manda porque no ha llegado el medicamento. Es trabajo que pasa la gente, y es trabajo que pasa el personal sanitario, y es trabajo que pasa que pasan las familias. Entonces, les presento esto para que se entienda cómo es posible que República Dominicana, ayer en una sola provincia de las tasas más altas que tenemos, tuviésemos 4 fiestas montadas. Ah, desde la tarde, 4 fiestas y nadie ve eso. Entonces, usted sale, una viejita que estaba vendiendo una cosita, a esa la presan. Una persona que sale a la calle y camine, a esa va preso porque el toque de queda. Esos están presos por el toque de queda. Y luego hay esas fiestas, tú no entiendes. No se entiende absolutamente nada. Esos son los datos que tenemos hasta el momento y que les quería compartir. Las fiestas de Andrés Bocachica, en Sánchez Luperón con sus piscinas, Circunvalación Los Ríos, y la otra que tenían ustedes de el video explícito, como llaman, que es un video sexualmente explícito. Hago el cambio y regreso de una vez porque tenemos más aquí en La Cosa Como Es.